En el día de ayer nosotros nos llegó el informe de parte de la judicial número 10 que el violador de mi sobrina, Díaz, quedaba en libertad. Mi sobrina fue, este es el certificado donde mi sobrina, consta que mi sobrina tiene, fue contagiada de una enfermedad venérea de papiloma y tiene sífilis, mi sobrina. El doctor Walter lo liberó. La doctora Sadi firmó. Ahora nosotros lo que pedimos es que lo vuelvan a meter preso. Él está libre, él está en su casa, no tiene ninguna enfermedad, no nos dan respuesta, no entendemos por qué lo dejaron libre, a él se le venció la preventiva y hoy solamente queremos que justicia por mi sobrina, porque mi sobrina, él le arruinó la vida a mi sobrina, él le arruinó la vida. Él le arruinó la vida totalmente a mi sobrina. Nadie hizo por mi sobrina. La justicia la desamparó a mi sobrina. Encima nosotros tenemos que aguantar que el abuelo de mi sobrina, nosotros tenemos que aguantar que pase por frente de la casa de mi sobrina porque él trabaja en la municipalidad de Valle Viejo. A todo eso está expuesta mi sobrina. Lo que no. ¿Recibió asistencia su sobrina después del lamentable hecho, tanto psicológica, la familia? Todo lo que es el cuerpo del hospital de niños, toda la parte psicológica del hospital de niños, psiquiátrica, nos apoyó la doctora, hoy no recuerdo el nombre de la doctora, nos apoyó. Nosotros no pudimos pagar el abogado porque lamentablemente mi sobrina tuvo que viajar a Córdoba porque le arruinó la vida a mi sobrina. Mi sobrina está haciendo un tratamiento a largo plazo en Córdoba y nadie hace nada. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido esta persona? 2 años estuvo detenido. ¿No llegó todavía a la etapa del juicio? Nada, ahí lo soltaron. No llegó nada. No, mi hermana ayer estaba trabajando y mi hermana llegó y se dio con todo esto. ¿Me entendés? Entonces, ¿van a poner a un abogado, van a pedir una defensoría oficial para hacer frente a esta situación? Ahora estamos con una abogada de que un grupo de chicas de una asociación nos brindó. Ella se puso en total contacto con nosotros, a total disposición, igual que los abogados de Brenda Micaela. También la madre de Brenda Micaela también nos apoya. Y solamente nosotros queremos que él vuelva a estar preso. Él le arruinó la vida, él con la carátula que él tiene y con la gravedad del hecho, él tiene que estar preso. Walter es la segunda vez que encajona la causa de mi sobrina, no es la primera vez. Es la segunda vez cuando fue el hecho, después de 8 meses, cuando mi hermana todos los días venía a fiscalía. Él nunca salió a dar la cara. Él sabía todo lo que estaba pasando con mi sobrina y nadie hizo nada, ¿me entendés? Entonces, lo que nosotros queremos es justicia por mi sobrina nada más, porque mi sobrina, él le arruinó la vida, ¿me entendés? Entonces, mínimo le pedimos a Walter que lo meta preso, nada más. Es lo único que pedimos nosotros.